Saludarles, me encuentro en mi preciosa tierra de Durango, acá en la sala de la casa de mi mamá, sentado en el mismísimo piano donde empezó todo para mí en la música hace muchos años atrás. En este piano aprendí a tocar, en este piano practiqué largas horas, me frustré, lloré, pero también me reí, me gocé, pero más importante, tuve unos encuentros musicales muy importantes con el Espíritu Santo. En este piano compuse algunas de mis primeras canciones que grabé en mi primer disco que se llama Canción a Dios. Bueno, no fue un disco, fue un cassette. Y no puedo creer que le puse esta portada, ¿se lo puede usted imaginar? Pronto nos daríamos cuenta que había que rediseñarlo y así le hicimos. Pero el primer cassette que salió en 1986 tenía la primera canción que se llama Canción a Dios. Quiero cantar. Adiós. Así se escuchaba en el 86, pero esta noche también le hicimos un rediseño al arreglo y
y lo vamos a tocar así. Quiero cantar una canción a Dios. Quiero cantar del amor que me ha dado a mí. Quiero decirle que mi amor es para Él. Y cantar una canción de alegría y de amor. Quiero cantar una canción a Dios. Quiero cantar del amor que me ha dado. Mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Por qué me esfuerzo.
que tu amor me ha perdonado, es por ti. Estoy en un lugar muy especial para mí. En esta misma capilla, mis papás organizaban campamentos de jóvenes y convenciones a los que asistíamos de todos lados de Durango para aprender de la palabra de Dios y ser llenos del Espíritu Santo. Más o menos en alguno de estos bancos por acá, yo recibí mi llamado al ministerio siendo un niño de 8 o 9 años de edad. Yo sabía que Dios me iba a usar. También en esta capilla fui lleno del Espíritu Santo, canté algunas de mis primeras canciones y sé específicamente que esta es la capilla donde se escuchó por primera vez la canción Renuévame. Uno de nuestros amigos que vive en una ciudad acá cerca se llama Pablo Casillas. Él un año llegó al campamento de jóvenes con un piano eléctrico precioso. Se instaló en aquel rincón y nunca olvido que esa tarde él me dio oportunidad de tocar su piano y lo toqué por horas. Pablo siempre fue un gran apoyo para mi vida. De hecho, fuera de mis papás, quizá es la primera persona que Dios traería a mi vida para impulsarme en la música. La primera vez que yo grabé en toda mi vida fue con Pablo Casillas allá en su ciudad de Fresnillo, Zacatecas. Y así Dios fue trayendo otros hombres a mi vida para apoyarme. Hombres como David Bell. David y yo cantábamos y adorábamos al Señor, practicábamos mucho la música y cantábamos juntos, pero más que nada soñábamos con el impacto que la música puede tener en el corazón de las personas. Yo honro a hombres como David Bell y como Pablo Casillas, como grandes hombres que Dios ha puesto en mi vida. Y me gustaría pedirles que ustedes también ahora los honren con un fuerte aplauso. Buenas noches. Qué hermosos se ven. De nada. Esta canción que voy a cantar ahora es, en mi memoria, la más antigua que he compuesto. Sé que no fue la primera, porque la primera que compuse se llamó Él es mi amigo más fiel, pero no me acuerdo de esa canción. A ver si alguien por ahí me ayuda, si lo conoce y me lo enseña. Pero de las que yo he grabado, esta canción es la más antigua. La compuse cuando tenía 16 años. Y se lo dije así al Señor: por esta vez yo quiero decirlo, que Cristo significa para mí. Cada vez que yo lo intento hacer, las palabras se me van. Entonces
entonces se lo diré. Como siempre se lo he dicho. Thank you.
Omar Martínez. Hubo un joven, hijo de misioneros, que vino a pasar con Miriam y conmigo un verano. Tenía él 17 años. Compuso una canción a nuestro Señor Jesucristo, que le dio la vuelta a todo el mundo. A los años, él vino a ser uno de los pastores de nuestro equipo pastoral aquí en Lakewood. Jason Morris compuso "Cuán bello es el Señor". Gracias, Jason. Es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Se la sabe. Cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará.
Me encuentro en otro lugar muy importante para mi vida. Estoy parado en el patio central de la Casa de la Cultura, acá en mi ciudad de Durango. En este mismo patio, en el año 1979, ofrecí mi primer concierto público de toda mi vida. Yo tendría solo 17 años de edad. Mi maestro de canto era el profesor Roberto Valenzuela, a quien honro y agradezco públicamente. El repertorio de aquella noche eran algunas arias de ópera que yo había preparado y habrán llegado algunas 50 personas a lo mucho, pero fue una noche histórica en mi vida. Aquí a una cuadra y media está otro lugar muy importante para mí que me gustaría que conocieran. ¿Qué tal si me acompañan? Me encuentro acá en la casa que fue la escuela de música, en la que pasé años de mi vida de formación musical. En estas aulas pasé muchas horas en preparación, en estudio, en ensayos, en recitales, esperando clases, en regaños de los profesores. Pero estos fueron años de muy buena formación y tengo grandes memorias en este precioso lugar. Junto a mí había un compañero que se llama Juan Salinas, que también estudió en esta misma escuela. En aquellos años, Juan y yo no sabíamos que llegaríamos a ser grandes amigos y colaboradores juntos por muchos años. Juan ha sido quizá uno de los compositores más prolíferos de la música cristiana en América Latina. Le debemos una deuda de gratitud muy, muy especial a Juan Salinas. Al igual que Juan, Dios en esos años empezó a traerme otras personas que fueron de gran apoyo en mi vida. Una de esas personas fue Rick Vela. Junto con su esposa Cynthia, Rick sintió el apoyarme en mi primera grabación. Y gracias a Rick y Cynthia, yo pude grabar mi primer disco en 1986. Gracias Rick, gracias Cynthia por su aporte. Gracias Juan Salinas por todas esas canciones que Dios te ha regalado. Mi banda y yo tomamos tres de las canciones muy conocidas de Juan Salinas, le dimos un arreglo nuevo y estamos muy entusiasmados de tocarlo hoy. Esto es para ti, Juan. Muchas gracias. Baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Y solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Muy bello, nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Adorarte en espíritu y en verdad, yo quiero ser Señor, un adorador, yo quiero ser.
En 1990 hubo una canción que lo tocábamos así. Pero hoy no la vamos a tocar así. La vamos a tocar así. Fecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. A ver esas trompetas. ¡Sí, señor! Tome su lugar, tome su lugar. Que todavía falta mucho. Una de las cosas que yo soñaba era viajar con una banda. Había yo gozado de tocar con una banda en vivo con un par de amigos, Héctor y Heriberto Hermosillo del grupo Torre Fuerte. Y Dios empezó a levantar muy fuerte a Torre Fuerte. Y ellos tenían mucha agenda y nosotros también. Y entonces yo empecé a creer que Dios me pudiera traer una banda. Y esta noche va a pasar algo histórico, porque aquella primera banda que viajó conmigo por todos esos años en México, le dimos la vuelta a México como enésima cantidad de veces, literalmente desde Tapachula hasta Tijuana, desde Veracruz hasta Guerrero. No hemos tocado juntos desde hace 17 años, pero esta noche, 17 años después, denles la bienvenida a esa primera banda con el que tocamos. En la guitarra eléctrica, Jerry West. Allá en la batería, el pastor Randall González. En el bajo, Luis Chisi. En teclados de apoyo, desde Monterrey, México, Elvin Cruz. Y el director de mi banda y teclados principales será César Garza.
¿Se acuerdan de esta? Saltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas se unirán delante de tu trono, oh Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Alcanzo a comprenderte, Dios. Dios está llamando a la guerra, nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos llamado del Señor, tomaremos las armas que Él nos preparó. Las armas que Él nos preparó. Tú y
Denles un aplauso a la primera banda. Ay, Dios mío, qué emoción. Luis Xixing, alias El Chino, se casó y fue para empezar una familia. Se casó con una chica que conoció en una de nuestras giras. Así que algo muy poquito tuve que ver, pero algo tuve que ver. Y se fue para empezar una familia y tiene una hermosa familia que nos está acompañando esta noche, sus hijos, su esposa. De ahí César Garza se fue a empezar un ministerio que se llamó Alas de Águila. No sé si alguno se acuerda. Y entonces también César me dejó para reemplazar a César. Dios nos trajo a un precioso hombre que toca el piano de una manera inspirada. Isaac Escamilla, le decimos Chucky, allá en teclado principal. Y para reemplazar a Luis Xixing en el bajo, llegó un flaquito sonorense con los pelos parados, recién cumplidos los 18 años. Y ha sido un regalo, un tesoro, no tan solo a mi vida, sino a toda América Latina. Emanuel Espinosa, de rojo. Qué bárbaro. Emanuel ha impactado a América Latina con el grupo Rojo, que ha bendecido nuestras vidas. Y cuando hicimos ese ajuste a la banda, invitamos a una persona que se llegó a encariñar, que nos llegamos a encariñar con él, y América Latina se encariñó con él, el sonido de su saxofón, Rudy Rodríguez, allá en el saxo. Hoy hace 10 años que no tocamos con esta banda. Así que denles una bienvenida a la segunda banda que viajó conmigo. ¡Venga!
una tarde estábamos en Puerto Vallarta. Me estaba bañando y me cantó el Señor en la regadera. Me dio una melodía hermosa que dice así: enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Denles un agradecimiento a ellas también. Por allá del año 2000 vivimos mi esposa y yo un tiempo muy fuerte en lo personal, en lo ministerial, en lo familiar. Un tiempo de angustias y dificultad. Llegó un momento en lo personal que sentí que no podía yo más. Y nos agarramos fuerte el uno del otro. Miriam ha sido siempre una fuerza tan grande en mi vida. Y no nos soltamos de las promesas que habíamos escuchado y que conocíamos que eran verdad de nuestro corazón, a pesar de lo que todo mundo decía y hablaba. Y durante ese tiempo de gran neblina personal, nacieron algunas canciones poderosas. Pero más que nada,
también brotó un nuevo entendimiento de lo que es la fidelidad absoluta de Dios, que dijo: nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre te cuidaré y te protegeré. Y en ese tiempo Dios me regaló una melodía a las 2:30 de la mañana en la carretera entre Saltillo y Monterrey. Que dice así: otra vez, otra vez, ha sido fiel.
Conocí a Miguel Casina en Guadalajara, México. Aunque él es veracruzano y ahora vive en España, Miguel nos regaló uno de los tesoros de adoración en América Latina. Y públicamente quiero honrar y agradecerte, Miguel, por este gran regalo que nos diste, que dice: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vean este testimonio. Recuerdo en el año 94-95 los congresos que Marcos Witt hacía aquí en la ciudad de Bogotá. En uno de ellos salí del Coliseo para encontrarme con un amigo, y lo que me encontré fue a mi papá. Llevaba muchos años de no verle, y cuando lo encuentro, bueno, para mí fue algo increíble, impresionante. Me puse a llorar, nos pedimos perdón. Mi papá llevaba prisa porque tenía que entrar, estaba sirviendo en ese evento, estaba ayudando en ese evento. Yo entré, lo busqué donde en el círculo, y cuando lo encontré, Marco Duide entra y no casualmente a cantar la canción Tu fidelidad es grande. Yo estaba llorando esa canción. Creo que ese día la entendí de una forma muy especial, y yo doy gracias a Dios por esta gran canción que ha bendecido tantas vidas y personalmente ha bendecido mi vida. Y un día soñé con cantar esta canción con mi amigo Marco Duide, y bueno, gracias a Dios por esos sueños que Dios cumple y que hace realidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Aplauda la fidelidad de Dios. Dele gracias porque Él es fiel, siempre es fiel, siempre es fiel. Dele gracias, dele gracias. Él es fiel hoy y siempre. Alex y yo grabamos juntos en uno de sus proyectos que se llama Sonido del Silencio, y
Alex tiene una canción hermosa sobre la fidelidad de Dios y se lo pedí esta noche. ¿Te la echas? Esto se llama Fiel. I am so excited to be a part of Marcos Witt's 25th anniversary celebration. We welcome all of you to Lakewood. It's really a joy and an honor to have you here. I hope tonight you'll just sit back, relax, because you're in for something very, very special. One thing we've learned about Marcos is you never know what he's going to look like. He's constantly changing his looks, his hairstyle, crazy hats, bringing different things on and on. You never know who's going to show up. That's what I love about Marcos. He's so much fun. Marcos, it's a real honor to have you here as a part of the Lakewood team. The scripture says that iron sharpens iron. I've got to tell you, Marcos sharpens me. He inspires me, challenges me to want to do better, to want to go further, and to really just take more ground for the kingdom. So Marcos, great having you here. Even though I'm younger and better looking, you still do pretty good. But we celebrate with you tonight, Marcos. Thanks so much for being a part of our ministry. We love you very much. Come on, y'all. Welcome Marcos Witt back to the platform, if you would. Se oye en las naciones. Hay un canto nuevo que se está cantando hoy. Se escucha en los labios de grandes multitudes. Es un canto de gratitud hacia el que nos brinda de su amor eterno. Y
cantamos, Cristo es el Señor de las naciones, Cristo es el Señor del universo. Cada lengua, tribu, cada pueblo en sus rodillas declarará que es Señor. Cristo, Jesucristo, Jesucristo, Cristo es Señor. Alabada nuestra.
Dios mío, tienen ganas de celebrar ustedes. A ver, espérenme un tantito. Puede sentarse. Siempre he tenido ganas de hacer esto. Dios mío. A través de los años ha sido interesante cómo y dónde Dios me ha regalado canciones. Por ejemplo, tengo canciones que compuse en la carretera. Jesucristo es el motivo de mi canción, es una de ellas. Dios ha sido fiel, es otra. Es interesante, esas dos canciones, motivo de mi canción, la escribí entre Monterrey y Saltillo. Dios ha sido fiel, la escribí entre Saltillo rumbo a Monterrey. Exactamente al revés. Tengo una canción entre Ciudad Obregón y Hermosillo, Sonora. Algunos piensan que es un profeta y nada más. Otros no lo distinguen entre Judas o Barrabás. Pero tú necesitas conocerle. Pero no la voy a cantar esa noche. Tengo canciones que Dios me regaló durante pruebas de sonido. Y para mí esa es una de las mayores pruebas de que Dios puede regalar canciones en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Porque si usted alguna vez ha estado en una prueba de sonido, de estar probando la batería, ¡pum! 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 Y ahora dale la tarola. Como por una hora. Durante esa prueba de sonido en Chihuahua, México. Chihuahua. Donde los muchachos toman leche. Dios me regaló una de las más grandes canciones. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Pero esa la vamos a cantar al ratito. Otra canción durante pruebas de sonido fue Tú y yo somos un pueblo. Eso fue en México, Distrito Federal. En Chilpancingo, Guerrero, Dios me regaló Poderoso mientras los muchachos hacían pruebas de sonido. Dios me regaló canciones durante predicaciones. Estábamos en un congreso en Ciudad Juárez, México. A ver, Ujieres, pongan atención con esa sección que está ahí, por favor. Qué bárbaro. Cenaron antes de venir, ¿verdad? Estaba predicando un hermano y usó una frase muy interesante. Dice: no quiero revolotear como las gallinas, quiero volar como las águilas. Y Dios, durante su predicación, compuse: Señor, hazme un radical, como el águila volar. No quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Pero no la voy a cantar esta noche. Bueno, ya la cantamos. Otro amigo mío, Chris Richards, estaba predicando y usó una frase, un versículo de la Biblia que dice: tú me sedujiste con tu amor y me permití seducir. Y me pareció tan poético y tan tierno, tan amoroso.
Mientras él predicaba, Dios me regaló esta melodía. Tú me sedujiste con tu amor. Yo me permití seducir. Tú me abrazaste, oh Señor. Me sentí seguro en ti. Pero no la voy a cantar esta noche. Pero les voy a cantar el coro porque me gusta mucho el coro. Te anhelo. Mi deseo es amarte y darme todo a ti. Tú eres mi vida y por siempre yo te amaré, Señor Jesús. Así es. Para mí siempre ha sido muy extraño que la gente cuestione a quién le canto. Ay, que Dios los bendiga de todos modos. Mis canciones están llenas del Señor Jesús. No le cantaría nunca a nadie más. Al menos que fuera mi esposa Miriam, le cantaría una canción. Una de las canciones muy especiales a mi corazón, de predicación. Mi papá, Francisco Warren, que lo honro, lo quiero, lo extraño mucho, porque él ya se nos adelantó al cielo y anda ya tomándose café con el apóstol Pablo, discutiendo teología. Le gustaba mucho a mi papá hablar de las cosas de Dios, todo, siempre. Y él estaba predicando del libro, la primera epístola de Pedro. Y mientras él predicaba, Dios me regaló esta melodía. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Pero al rato la vamos a cantar bien. Tengo otras canciones interesantes. Varias canciones las compuse arriba de aviones. Una la compuse en una estación de autobuses, esperando que me vinieran a recoger. Era así más o menos: bendícelos de todas maneras, Señor, porque se olvidan de mí. Pero nos la vamos a pasar re bien cuando al fin lleguen. No, no era así, pero bueno, en la Ciudad de México hay como 1,500,000 de taxis que cursan las calles de México, Distrito Federal. En uno de esos taxis de Volkswagen Bocho, era un taxi verde, compuse una canción. Amarte más y darte más mi corazón. Mi amado Dios, es mi oración rendirme a ti y de corazón. Si usted puede componer una canción en un taxi en la Ciudad de México, en hora pico de tráfico, usted puede componer una canción en cualquier lado. Pero para mí ha sido inmensamente interesante que indudablemente el lugar donde más canciones he compuesto ha sido la regadera. Yo no entiendo esa dinámica,
A lo mejor es porque hay mucha privacidad. No sé si es el calor del agua, el vapor, o que uno se está limpiando. Pero he compuesto cualquier cantidad de canciones en la regadera. Eran tantas, hice una lista y no teníamos tiempo para juntar todos, pero hicimos una pequeña recopilación en video de canciones que empezaron en la regadera y terminaron en estos videos. Vea este video, es una recopilación de como 7 canciones que compuse en regadera, vea. Sobrenatural, eres Dios sin igual. Tengo libertad. Tú me haces tan feliz. Yeah. Vengan todos, es el tiempo de alabar a Dios. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán. Pero yo creo que mi canción más famosa de la regadera es Renueva. Renuévame, Señor Jesús. Dios mío, esa canción le ha dado la vuelta al mundo. En la regadera de la casa de Diente León 103, fraccionamiento Jardines de Durango. ¿Hay algunos durangueños? Dios bendiga mi tierra de Durango. Y esta canción es la canción preferida mía de un gran amigo que quiso estar con nosotros esta noche, hizo todo el intento, pero se encuentra en Madrid, España, y nos mandó un precioso video de saludos. Señoras, señores, denle una bienvenida a Juan Luis Guerra. Querido Marcos, Juan Luis Guerra, desde Santo Domingo. Es un placer para mí estar contigo en esta celebración de los 25 años de tu ministerio, junto a tus familiares, a tus amigos y a tu hermosa iglesia. Gracias por el privilegio de estar aquí y porque siempre tú has sido un testimonio viviente para nosotros. Gracias por esa palabra de aliento que siempre tienes para todos aquellos que te rodean. La palabra dice en Efesios que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Así que recibe todo lo que el Señor tiene guardado para ti en esta noche. La última vez que hablamos por teléfono, en Santo Domingo, me dijiste que querías aprender a cantar bachata. Así que yo creo que hoy es la gran oportunidad para ti, en frente de toda tu iglesia que tanto te ama. Acuérdate, alargar un poco las palabras y sentir todo como con ñoñería, ¿no? Así es como se canta la bachata. Te voy a dar un pequeño ejemplo, solamente un ejemplo. Tu corazón, porque
necesita más de ti. Canción Renuévame, hay muchas historias que me han llegado a través de los años, personas que se han tomado el tiempo de escribirme algún testimonio, muchos testimonios poderosos. Hace muchos años atrás, uno de los testimonios más poderosos llegó a mis manos en forma de una carta de más de 7 páginas, donde la persona que me escribió esa carta me expuso una situación muy poderosa que él estaba enfrentando, y que la canción Renuévame, Dios la había permitido para ayudarlo a él a sobrevivir una situación difícil. Muchos años después, al estar preparando esta noche, me acordé de esa carta y vimos con su escritor y nos dimos una tremenda sorpresa que la van a conocer ustedes también esta noche. Lo invité a estar con nosotros. Reciban a don Luis Gándara de Ciudad Juárez, México. Luis. Bienvenido, Luis. Siéntese. Gracias, Marcos. Estabas pasando un momento muy difícil. Así fue, fue una situación muy difícil, casi imposible en mi vida. Tenía que ver con deuda, tenía que ver con el negocio. Cuestión financiera. Decisión. Era el día que en México hubo una tremenda devaluación. De un día para otro, tú debías 3 veces más de lo que debías el día anterior. Así fue, pero gracias a Dios por tu canción Renuévame. Te escribí aquella carta hace 21 años. 21 años de la carta. Así es. Yo tenía 5 años de edad. No creo. No. Y ahorita te voy a decir por qué. Pero te subiste al auto, estabas en una situación desesperada, llevabas un arma en tu automóvil. Así es. Pero el arma más grande que llevaba era tu música. Que Dios utilizó, me dio su amor de una manera tremenda, de una forma preciosa, me perdonó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Encendiste el auto y qué pasó? Sí, empecé a escuchar la canción Renuévame y la regresaba y la regresaba, y aquel temor ante las circunstancias, Dios me dio una visión nueva de la vida. Y de una manera sobrenatural, como dices tú, me cambió, enderezó mis pasos, levantó mi cabeza. Y te doy muchas gracias por esos 25 años que nos has regalado. Y algo más hermoso es que gracias. La Biblia dice que de generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Y hay una persona que a través de las generaciones que han pasado, tu música también ha sido de bendición para ella. Pero espérame tantito.
ese día que tú me escribiste esa carta, Dios cambió el rumbo de los planes que tenías para esa tarde. Así es. Y hoy día sigues aquí con nosotros. Pudiste ver crecer a tus hijos y viste crecer a una preciosa hija de la que me estás empezando a hablar. Así es. Para mí fue una tremenda sorpresa cuando descubrí quién era tu hija. No asociaba lo de la carta, lo de tu apellido, con tu hija. Quiero que le cuentes a la gente quién es tu hija. Y me contaste que cuando ella tenía como 8 años o 9 años, oré por ella, o me la presentaste. ¿Cómo fue? Sí, fue en mayo de 1991 cuando tú grabaste el CD aquel en Juárez de Tú y Yo. Y ya al final, la despedida, te fuimos a saludar. Y le dije, hey, mi hija, bien, ven. Y dile que cuando tú seas grande, tú vas a cantar como él. Y ella dice, ahora, papá, ¿para qué lo dijiste? Me dio vergüenza, pero sí quiero cantar como él. Y pues esta noche tengo el regalo que Dios me ha dado. Tú la vas a presentar. De presentar. Dáselo. A Marcela Gándara. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor, Señor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que Yeah.
agradecimiento a Marcela y su papá Luis. Marcela, te bendecimos. Que Dios te siga usando en América Latina, tocando vidas. Gracias por venir esta noche. Extienda su mano acá y bendiga a esta poderosa mujer de Dios. Señor, que tu Espíritu Santo la fortalezca. Gracias por salvar esta familia, Señor. Por el poder de una canción llena de ti y de tu Santo Espíritu. Unge a Marcela con una doble unción de tu Espíritu, con una porción poderosa, Señor. Que cuando ella cante, los demonios tiemblen ante la poderosa presencia del Altísimo Dios de los cielos. Y cadenas sean rotas. Espíritu Santo, llene corazones a través de su poderosa y ungida voz. La bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Te amamos, gracias. Un honor estar aquí. Nos vemos en los 50 años. Gracias. Deles un agradecimiento a Marcela, Gándara y Luis. Sin duda, una de las voces perdón que ha sido una semana muy emotiva para mí, pero no, ¿saben qué? No, perdón, nada que ver, no estoy pidiendo perdón, estoy disfrutándolo, así que retiro el perdón. Sin duda, una de las voces que más nos ha impactado a nosotros y a todo el continente latinoamericano se encuentra con nosotros esta noche. Reciban a Jesús Adrián Romero. Conmigo, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, mi alma te anhela y tiene sed. Señor, me has sostenido.
Bueno, Marcos, yo en esa noche quiero aprovechar ese momento para darte gracias por varias cosas. Quiero darte gracias por haber escuchado el llamado de Dios a tu vida y darte gracias por haber obedecido a ese llamado. Quiero darte gracias porque tuviste las agallas para continuar. Estoy seguro que a través de tu vida hubo momentos de inseguridad, de incertidumbre y de mucho ataque, pero te fajaste, no te rajaste. Soy mexicano. Y sabes, la Biblia dice: echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo recogerás. Y esta noche estás recogiendo ese pan porque eres una bendición al cuerpo de Cristo y te quiero mucho. Eres muy especial. Qué bárbaro, muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Qué privilegio tenerte con nosotros esta noche. Uno de nuestros muchachos, uno de mis hijos espirituales, yo fui su maestro de escuela dominical. Un día, cuando él tenía 17, 18 años, me cantó una melodía que en el momento de escucharla sabía que iba a ser una bendición al cuerpo de Cristo. Él se llama Saúl Morales. Y esa tarde él me cantó esta melodía. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Hay una canción que demuestra mi pasión. Para mi rey y mi señor, Zamorano. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi rey y mi señor.
Yeah.
gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Marco Barrientos, me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora canción. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. La cruz diste tu vida, entregaste todo a mí. Vida eterna regalaste al morir. Es por tu sangre que tengo entrada ante el trono celestial. Yo puedo entrar confiado. Ríos que han traído sanidad,
por la unción del Espíritu de Dios. El Señor te dice: has corrido la carrera con paciencia, has peleado la buena batalla de la fe, pero he aquí yo te doy nuevas fuerzas, dice el Señor, y llegarás a la meta, cruzarás la meta, oh, con tus brazos levantados, con la victoria del Cordero de Dios, oh. Una generación se levanta, una generación se levanta. Somos de poder alabar a Dios. Nunca se nos olvide que es cortesía de la sangre de Jesús que lo podemos hacer. Que Dios les bendiga. Gracias por venir. Que tengan muy buenas noches. Es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. Se la sabe, cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar.